La auténtica brecha ya no es entre hombres y mujeres, es entre personas que tienen responsabilidades familiares y quienes no las tienen. Y ahí se genera siempre una brecha, porque las personas que tienen menos tiempo, que tienen que conciliar y que tienen que sacar adelante a sus familias, tienen muchísimas, muchísimas más trabas para sacar adelante sus proyectos laborales. Y es ahí donde nosotros también queremos ahondar con otras de las propuestas, como es que las mujeres hasta los 35 se incorporen al Plan Vive para que tengan prioridad a la hora de acceder a precios asequibles a vivienda pública, o después incorporarlas en bolsas de empleo para ayudarlas tanto en la formación, en la educación, como en la búsqueda de una nueva oportunidad. Es decir, es un programa global de como siempre hace la izquierda, de manera maniquea, extrae algunos puntos para vendernos una y otra vez que si somos xenófobos, que si dejamos atrás a la gente. Bueno, un poco más de lo mismo. Pero, desde luego, esta ha sido la apuesta más decidida que ha puesto en marcha jamás un gobierno autonómico por la natalidad, por la maternidad, y solo el tiempo dirá si nos hemos equivocado o no. Desde luego, cuando uno apuesta por la vida, créanme que nunca se equivoca. Así que, al menos, este es un paso para adelante.